Hola, buenas tardes. Estamos aquí con la licenciada en Educación, Miriam Aguilar, para que pueda respondernos acerca de las preguntas personales y acerca de su carrera. Bueno, iniciamos con las preguntas. ¿Cómo es que usted decidió estudiar la licenciatura en Educación? Primero que nada, pues sí fue un proyecto de vida, una idea que siempre había tenido. Y también hubo una maestra que me impulsó mucho a mi decisión. Y ella me dijo que, bueno, esta carrera tenía muchas bondades. Y aparte que podía dedicar un tiempo a mi familia. Entonces, por eso me decidí. Sí, aplico lo que aprendí, ¿no? O sea, algunas de las pedagogías, pero me di cuenta que también necesitan algunos reforzadores positivos, entonces también aplico esa parte. ¿Fue muy difícil ejercer su carrera? ¿O dónde ejercerla? Pues realmente la educación, ya sea en educación o maestra o profesores, sí es muy demandada. Entonces sí encuentras pocas oportunidades de trabajo bien remunerados, pero pues si continúas con tu preparación profesional, pues se te abren muchas puertas. Que fue tal como lo hice yo. Ok, entrando a temas más personales, ¿qué es lo que usted suele hacer en sus tiempos libres? Me gusta mucho leer y también me gusta ver cine. Me gustan mucho las películas y el cine. Ajá, en ese paso me gusta. ¿Y cuál es su género favorito dentro del cine? Me gusta mucho el drama y la comedia. ¿Aproximadamente cuántos libros ha leído? Un número exacto así no lo tengo, pero pues sí te puedo decir que he leído. ¿Y cuál es el que más le ha llamado más la atención? Hubo uno que marcó mucho mi vida, que fue Los ojos de Jesús. Siempre me ha gustado la cultura y la historia. Entonces, en ese libro encontré muchas vivencias de las personas que vivieron el Holocausto, vaya la redundancia. Pero sí fue un libro que marcó mi vida. Una pregunta igual basada en su carrera. ¿Por qué usted considera que los idiomas son importantes para usted? Bueno, primero la lengua materna es muy importante desarrollar los niños, que es el lenguaje de comunicación, que en este caso, como estamos en México, sería el español. De ahí, ya cuando aprenden el español, sí me parece importante que aprendan otros idiomas como el inglés, porque es un idioma universal, entonces para poderse comunicar en otros países o a nivel internacional, sí tienen que saber otro idioma, entonces por eso me parece que es de suma importancia. Sabemos que usted escribió un libro, ¿usted qué cree que ha influenciado en la educación mexicana? Bueno, sí escribí un libro. Primero me basé este libro, como me gusta mucho la cultura, pensé que mis hijos y también la niñez mexicana necesitaba un medio para poder expresar cierta parte de cultura en México. Entonces escribí esto que se llama Sueños Extraños, que trata sobre los alebrijes y su origen. Entonces sí me pareció muy importante poder tener un medio para expresarlo y que toda la gente se enterara de por qué existe este tipo de arte y que es tan importante. ¿Qué le llamó más la atención a sus niños acerca del libro? Saber que, bueno, en este libro trata sobre los animales míticos, entonces que ellos, yo lo he replicado varias veces, la lectura y actividades que son los niños, entonces me he dado cuenta que le llama mucho la atención el poder ser partícipes ellos de sus propias creaciones, creando precisamente los alebrijes, que son animales místicos, y que ellos pueden utilizar todo su arte para transformarlo en un plano gráfico. Entonces eso sí. Muchas gracias. Bueno, aproximadamente como cuánto tiempo se tardó en sacar su libro, era un proyecto también de vida, sí la idea me estuve rondando durante mucho tiempo, pero la logré aterrizar gracias al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde yo pertenezco, y pues aproximadamente sí me tardé como un año, primero la elaboración, después que pasara por los diseños y todo esto, entonces sí fue un proceso algo largo, pero muy satisfactorio. Sí. ¿Cómo es que logra hacer que sus estudiantes entiendan lo que usted está tratando de explicar? Primero, pues como todo docente, aplicamos las pedagogías extranjeras. Ahorita estamos aplicando un nuevo plan y programa basado en competencias y aprendizajes esperados, que eso nos coloca pues, a nivel mundial, ¿no? En la educación, pues a nivel mundial en innovación. Entonces, tomo en cuenta todas esas pedagogías que están precisamente vigentes y me baso en ellos pues, para transmitir de alguna manera los conocimientos y que ellos sean autocríticos, ¿no? Que yo les explico algo, pero pues que ellos sean partícipes de su propio conocimiento.
muchas gracias por su tiempo y sus experiencias. Eso fue todo. Solo queríamos saber más sobre usted y sobre la educación en México. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, chicos.